Hola, ¿qué tal mi gente preciosa? Les saluda Isi Garza, bienvenidos a un programa más. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios del abogado Mario Dávila en casodeaccidente.com. Mi gente preciosa, llame rápidamente al 956-668-0911. El abogado Mario Dávila es el único abogado que contesta directamente el número de WhatsApp. Si usted tiene un accidente, una caída, un resbalón, hable del experto y él es el abogado Mario Dávila. Chocha, ¿cómo estás? Besos, sí, pues estoy muy bien, gracias a Dios. Otra vez honrada de estar contigo en este programa. Yo te doy las gracias, mi querida Ronquita, porque haces un gran esfuerzo para estar aquí en el estudio grabando conmigo, pero lo más importante para nuestro bello público que te quieren demasiado. Yo también te amo y te adoro, ya sabes que me fascina que estés a mi lado conduciendo todo el tiempo, pero yo sé que eres una mujer bien ocupada y no sé si me permites decirlo, pero el día de hoy es tu aniversario de casada y de aquí le mando un fuerte abrazo y un beso también. Mi amor, a mi perdóname. Mira dónde ando. A mi amigazo Dani, que es un tipazo, el marido de la Ronca, a quien quiero mucho y le agradezco demasiado que haya permitido que esta mujer esté aquí sentada conmigo grabando este programa, ¿no? Gracias. Y pues sí, ya son muchos años, el pobre me tiene que aguantar, así que gracias y te amo mucho, mi amor, tú ya lo sabes. Ay, Ronquita, no, no se lo digo mucho, pero se lo demuestras, querida. No se lo digo mucho en redes sociales y todo eso, pero es la manera que nosotros decidimos hacer nuestra relación así. Ya son más de 15 años, así que no creo que extrañe que no esté con él. No, y aparte le entiende porque él también fue figura pública un tiempo, futbolista profesional, entonces no me llamaba, desgraciada. Sabe los gajes del oficio de este trabajo. Pero mi querida Ronquita, ¿qué te parece si vamos a los titulares de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en este bellísimo programa? Gloria Trevi se presentó en la ciudad de Hidalgo, Texas, con su tour Isla Divina. Gerard Piqué ya no esconde su nueva relación y se deja ver en público. Jennifer López y Ben Affleck vuelven a casarse en una boda que duró 3 días, rodeados de sus hijos y sus amigos. Cristian Nodal aparece en una historia de Instagram sin tatuajes en su cara y le llueven comentarios. Y bien, Pechocha, ¿qué te parece toda esta información de espectáculos? Hoy está buenísimo el chisme, ¿no crees? Como siempre, tenemos los mejores titulares, los más picositos, los más candentes y los que dan más de qué hablar, porque sí, titulares puede haber muchísimos, pero algo que le saquemos jugo, imagínate. Oye, lo más importante que a ti y a mí nos fascina criticar y hablar de estos famosos, como lo fue este fin de semana pasado, la presentación de mi queridísima preciosa. Voy a empezar de mandarle muchos besos y decirle que la quiero muchísimo y soy su fan. Soy fan de mi queridísima Gloria Trevi y mi Pechocha Trevi. No es nada personal, mi amor. Todo lo que hablemos aquí es mera crítica. Constructiva. Es pura crítica constructiva y pues es famosa, ¿verdad? Como dice el dicho, cría fama y échate a dormir. Antes de que empieces, lo único que te puedo decir es que mi querida Gloria siempre habla. 3 horas de concierto, son 2 de plática y una de música. No, corazón, fuera bueno que fueran 3 horas de concierto. No, es un ejemplo. Sí, exactamente, el concierto muy puntual, eso sí. Del boleto decía que empezaba, a puertas abrían a las 8 de la noche y el concierto empezó a las 8:30. Súper bien aplaudido para eso, mi queridísima Gloria. No se pasó de la hora y media, justamente 1 hora y 30 minutos duró el concierto. Eso sí, te felicito porque sigue siendo taquillera. La arena estaba llenísima, la gente muy prendida, nada, por el concierto. Entusiasmada, sí. Pero tacha para mi queridísima Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque mi querida Ronquita, la verdad, bueno, el título del tour que trae Gloria Trevi se llama Isla Divina. Okay. Oye, parece que estaba viendo yo la película de Moana, o ¿cómo se llama la de esa? Donde salen de puro Hawái, hawaiano. ¿Ah, sí? Moana. O sea, todo, la caricatura. Sí, todo el concierto salió en bikini, eso sí, las imágenes en las pantallas padrísimas, bien coloridas y todo eso, pero de cuenta que ibas a ver una película de Disney y llevar a tus hijos. La verdad, cantó canciones que ni nos las sabíamos,
porque le faltó mucho. El que tú mucho. No te la sepas, no quiere decir que los demás. No, pero mira, el día de hoy nos está asistiendo nuestro queridísimo amigo Freddy Loy en las detrás de producción, ¿verdad? Él me está comentando que gente allegada a él fueron al concierto también. Cuando le platiqué que íbamos a hablar del concierto de Gloria Trevi, me dijo que no les gustó tampoco. ¿Por qué? Cantó canciones de las cuales aparentemente eran nuevas, ¿verdad? De ella. Y muy con... No, no era Gloria. Era música como que muy... ¿Cómo se llama de esa...? Aloha, Hawaii. Sí, y relajante y todo. Yo estoy acostumbrado y el público también... A lo locochón. Exacto. A ver, el pelo suelto, doctor psiquiatra. I'm sorry, Gloria Trevi, como Juan Gabriel. A Juan Gabriel disfrutaba las canciones viejitas de él. Es que creo que un buen concierto tiene que tener dos o tres músicas, pienso, perdón, dos canciones. O tres canciones, pues de antaño. Sí. O sea, éxitos clásicos, hasta 10 te puedes aventar, pero unas dos que tres viejitas no pasa, no pasa nada. No. No sé si ella cantó de su repertorio anterior. Sí cantó sus éxitos, no, como la de Gloria, Gloria, esa no es de ella, ¿verdad? Pero esa canción también, pues muchos nos gusta cantarla, la de En medio de la tempestad, la de Me solté, ándale, mírala, la imitadora de Gloria Trevi, perfecto, y la de, y me solté el cabello, y me solté el cabello, me vestí de reina. Ahí sí me levanté y empecé yo a deschongar. ¿Y todavía en tejuela o no? No, yo iba bien sencillo, porque ni me arreglé ni nada, fíjate, porque fue la mera hora, gracias al doctor J, que lo obligué a que me invitara, ¿eh? No fue invitación, así que... No me digas que tú, Pechocha, porque, mira, así aquí tengo... como tú lo obligaste a él, a mí me obligó él a mí. ¿En serio? Él me obligó a mí. Mira, pero bueno. Pablo sí. Es el culpable. Ay, Pablito Ruiz, te mando saludos, te voy a hablar, vas a ver. Pero bueno, lo padre que fui al concierto, ¿verdad? Y me dijo el doctor J, ya vas a empezar a criticar y sigas, porque yo le decía, doctor, ¿qué es esto de Gloria? Bueno, y aparte de la hora y media, ¿cuánto en sí cantó? Porque la Gloria platica mucho, señores, platica bastante. Sí, mira, ha de cuenta que dice adiós y todo, el típico que se despide, y la gente no le pidió otra. No le pidió otra, Pechocha. Y está... Sí, no, definitivamente, la gente se levantó, se fue y ya la gente estaba saliendo. Cuando vuelve a salir, saliéndose de la arena, y cuando otra vez se oyó que salió y dijeron, ay, regresó, pero ya la gente estaba saliendo corriendo. Entonces dices tú ahí, Gloria, mi querida Glo, para la próxima, prepárate otro tour. Oye, el tour de película. ¿Te acuerdas el sí, pasado? Sí, se vistió como... De todas formas, un vestuario padrísimo. Excelente. Muy padre vestuario, los bailarines, las bailarinas, también traían vestuario padrísimo, y esta vez no, nomás al final. Aquí vamos a ver las imágenes del final donde salió cantando varios éxitos de ella, y eso sí estuvo bien padre, mi queridísima Pechocha Denise García La Ronca, y ahí ya los bailarines y las bailarinas salieron. Seguro enseñaron, sí, estoy viendo que los bailarines enseñaron pecho, por eso te gustó. No, y fíjate que ya no traía los mismos bailarines. Es que pues, no todos le aguantan. El bailarín famoso, el Pablo Papacostas, algo así. ¿Te acuerdas de él? Sí, pero no. Imagínate que a lo mejor ya se fue para estar con alguien más. No sé qué pasaría, pero traía nada más como dos mujeres, una corista y como cuatro hombres bailarines. Sí le faltó mi queridísima Gloria Trevi. Lo bueno, lo importante es que tiene muchísimas fechas y le está yendo súper bien en asistencia. Entonces, para la próxima, verdad que se ponga las pilas y le invierta un poquito más en vestuario. Bueno, ahorita Gloria está súper preocupada de que Izzy le esté dando esta crítica. Ah, y una servidora también. No va a poder dormir la muchacha. No, mira, yo de aquí le mando besitos porque yo soy fan de Gloria Trevi. Yo la quiero mucho. Pero a mí me gustan muchísimo más sus canciones viejitas. Y tiene muchas, tú sabes, claro, que tiene muchas. Son éxitos. Sí, para dar el conciertazo, y la gente a eso va a verla. ¿Para qué nos hacemos? La gente va a ver las canciones como Doctor Psiquiatra, Pelo Suelto, No, todas y estas. Sí, pero también se tiene que renovar la muchacha, no puede estar cantando todas esas canciones. Sí puede cantar, como te menciono, 4 o 5 canciones y quizás hasta 10. Pero en un concierto, una hora y media, no puede cantar 10 pero canciones. Pero no experimentes, o sea, si ya sabes lo que es te da éxito. Es que si eres fan, sí vas a saber que las canciones... Mira, platiqué con otros
personas que estaban ahí y les dijo, oye, ¿qué te pareció el concierto? Y dijeron, aburrido. Hasta el final estuvo padre, porque te vuelvo a reiterar, cantó canciones que ya no sabemos y todo, y sacó diferente vestuario y todo. Pero bueno, vámonos a otra cosa, mariposa, como dice el dicho, ¿verdad? Y te comento que Gerard Piqué, el ex de Shakira, qué descarado, ya no esconde su relación con su nuevo amor, y de eso que tienen poquito más de 3 meses que se dejó de mi Chucky Bella, bueno, que hicieron públicamente, ¿verdad?, su separación y su divorcio en proceso, y fíjate que ya anda así como si nada, hasta con amigos y familiares, presumiendo a esta muchachita su nueva conquista, ¿verdad?, que pues está muy joven la muchacha esta. Dicen que tiene 23 años. Y pues la verdad, yo diría que se esperara un poquito más, ¿no crees tú? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Gerard Piqué sí es un descarado. Y no necesariamente porque se deje ver con ella, sino porque esta chamaquita de nombre Clara Chiamatti era, pues es una tipo de publicista, algo así. Él la contrata, empiezan a trabajar juntos, le da trabajo en su empresa y por eso es que deja Shakira. Para mí eso es el marrano y trompudo. Oye, pues no, pues el muchacho aprovechó. Dijo, jovencita, esta muchachita, y luego la parte se le supo meter por ahí, ¿verdad? Porque ustedes las mujeres son inteligentes. Dijo, una de 45 a una de 23, pues esta muchachita dijo, jovencita, inexperta, pues de aquí soy. No sabemos. Va a pasar lo mismo. No sabemos qué tipo de relación en privado tenía Shakira con Gerard Piqué, ¿verdad? Ahí sí yo no los juzgo ni a fu ni fa, como dicen, porque no sabemos, ¿verdad? Nosotros los vemos felizmente acá en público y todo con sus niños y no sabemos qué es lo que pasa. No, pero ellos ya tenían problemas. Mira, desde el principio que Gerard Piqué y Shakira iniciaron esa relación, era para mal. Shakira lo había visto en una discoteca con una mujer bailándole acá muy sexualón. Ella dice, es que estoy embarazada, voy a regresar contigo. Ya le habían dicho, es infiel. Pero, ¿cómo sabes tú si Shakira no le daba chance de andar él ahí con otras mujeres mientras que ella estaba embarazada? Por eso digo, que ella estaba embarazada, ella regresa y dice, como estoy embarazada, él no sabía. Ajá. Dice, como estoy embarazada, voy a estar con él, voy a darle una oportunidad. Y él, a ella le habían dicho, es infiel. Pues mira, y se quedó. Yo creo que al principio se hizo un poquito tonta, ¿verdad? Por tener la esperanza de que fuera nada más una aventuría pasajera, pero por lo que vemos ahora, ya están en plan de divorcio y todo eso y están separados. No, ya se separaron. A Shakira la hemos visto solita con sus nenes en varios paparazzis ahí en lugares públicos y pues desafortunadamente este matrimonio no tiene vuelta atrás. No, fíjate que ella trató de reconciliarse, según dicen fuentes fidedignas muy cercanos a ellos, pero él dijo, nay, no quiero más contigo. No creo que tenga mucho que ver lo de las edades, porque si ese es el caso, entonces le va a pasar lo mismo a él. Era más que nada que para Piqué, Shakira necesitaba que esté trabajando. Primero la quería de mujer, de casa. Lo hizo y luego dijo, vete a trabajar. Y Shakira trabaje, mientras que él tenía sus aventurillas. Dicen que no nada más Piqué, muchos en el Barça, que era el equipo donde el señor está, muchos de ellos la gozaban de la misma manera. Oye, qué bueno que nuestro queridísimo Dani, o sea, tu marido, se retiró del fútbol, chiquis, porque ya sabemos que esos futbolistas son canijos y tú y yo los conocemos. Porque... Entonces ahora le tocó pagar a él. Oye, mi pregunta es, ¿quién ganaría más, Shakira o Piqué? ¿O cómo estará la fortuna? No estás preguntando eso. Sí. ¿Quién crees tú? Shakira es mucho más rica que Piqué. ¿Tú crees? Pero Piqué gana en euros. ¿Y eso qué? Y Shakira, acuérdate que tiene mucho que no trabaja. Tiene más de 300 millones, Shakira, es lo que es su fortuna. No, entonces, pero el Piqué también tiene lo suyo. Piqué tiene lo de él, aparte el Piqué que también tiene lo suyo, yo dice. No sé eso, pero aparte que Piqué también se está viendo envuelto en controversias por unos supuestos lavaditos de dinero y cosas de que pues, con los clubs, que él aportaba dinero y luego le regresaban como el triple. Ahí andaba haciendo sus cosas, hay llamadas, hay de todo. Pero bueno, Piqué es cosa, yo que creo que Shakira
Qué bueno que te quitaste esa galacrán de la espalda ahorita. Qué sí. Bueno que lo hiciste, mija. Lo que yo sí te puedo decir, Pechocha, que esto va a traer más escándalos y nos va a dar mucho más de qué hablar a eso los sí. Medios de comunicación. Sí. Así que más adelante les vamos a seguir hablando, como dice el zorrito. Ay, ahora tú nomás hablas de los Figueroa, de los Figueroa. Bueno, pues más adelante, Shakira, Piqué, Shakira Piqué. Piqué. ¿Qué te parece si nos vamos a otra cosa, a otro tema, con otros famosos que también nos dan muchísimo de qué de hablar? Y esto está buenísimo. A ver. Pues nada más y nada menos que la J-Lo y Ben Affleck se casaron este fin de semana también. Oye, tantas cosas que sucedieron esta semana pasada. Se casaron en una boda de 3 días seguidos junto a sus hijos de ellos y junto a familiares allá en una granja que posee este señor, el Ben Affleck. Ben Affleck, sí. Así es. Y este, oye, echaron, en Georgia, ¿no? Por allá. Por allá, por la... En Savannah, Georgia. En Hampton Island, dice, por la zona de Hampton Island. Este, y es en una finca de él. Y este, y tuvieron pocos invitados, pero pues eso sí, se la pasaron. Oye, pero de Gran Alcurnia, el Matt Damon, la Rini Schultzberg, ¿cómo se apellidaría? Yo no me sé los apellidos, pero les dijeron, todos tienen que venir de blanco. Ay, Dios, o sea, muy pura la señora. ¿Después de cuántos matrimonios? Pues yo creo que ya van 5. No, este es el quinto matrimonio. Oye, qué padre, ¿no? Casarse de... No, de verdad, qué ridículo. ¿Tú crees? Claro que sí. Mira, yo me casé la primera vez, me casé de blanco. Duró más el pedo de la boda que el matrimonio, pero me casé con mi actual esposo. Ajá. Y me puse un vestido medio ¿crees? Blanco. Ah, medio blanco. Porque era blanco, pero el fondo era amarillo, entonces... Se veía como un tipo de amarillo y así. No es, oye, no, pero la que sí está disfrutando... Ni velo. Ay, porque el velo es la pureza y esta sí. Señora se puso un velo con 6 metros de largo. No sé, así. No, qué bárbara, ya me dio... Pero bueno, cada ya me lo alcanzan las medidas de todo lo que se ha metido esa mujer. Oye, Pechocha, pero qué bárbara. Tú sí entendiste lo que te dije, Diosito, ¿verdad? Santo. Porque dicen que la J-Lo es de garganta profunda. Oye, imagínate tener a Pichiri al lado de ti. Ay, Dios, qué bárbaro. No, con no, no. Ese. Oye, Pechocha, pero fíjate que los memes que estuvieron sacando de Ben Affleck, qué bárbaro, todo desnutrido, todo cansado. Sí sería cierto que la J-Lo le estaba dando duro. Te voy a decir una cosa. Hay un contrato prenupcial que yo me enteré que sí, muchos medios han dicho que existe. Yo lo vi con estos ojitos que se van a tragar los gusanos. Dice que mínimo tiene que tener sexo 3 a 4 veces por semana. ¿Quién? Mínimo. Jennifer. Ay, pues un bien poquito. Por eso te digo, es el contrato prenupcial. ¿Cuatro? Mínimo, 3 o 4 veces a la semana. Mira, a mí me gusta en la mañana, en la mediodía y en la noche todos los días. Entonces, 5 por 3. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Eso sí. Pero pues yo solito, ¿para qué quiero la otra persona? Pues... No, pues es lo que yo pero le quiero. Pero ella le exigió. Ella también solita, pero exige 3 o 4 por semana con su hombre. Me imagino que está más de 4 veces este señor. El único descanso que tuvo fue hace un mes cuando se casaron en Vegas, se van de luna de miel y en la luna de miel el señor tiene que viajar a Estados Unidos. Regresa por acá 4 o 5 días y como que tomó un respiro. Ya se vio diferente, ¿no? Pero la imagen. Comento la imagen que estaba circulando. El señor estaba días durante la boda. Fume y fume de nervios porque la mamá de él sufrió un accidente. Ay, pobrecita. Entonces, tienen que llevarla al hospital. Pero el señor se tenía que casar. Sí. Y Jennifer, la verdad, que es una... Como cuando demand. No, como mis ordena. Chicharrones truenan. No, más mis chicharrones. Entonces, Jennifer, dale un brequecito. Si No, ¿cuál no, brequecito? Si no, le va a pasar lo que en el 2004 oye, cancelaron la boda. Es que, la verdad, J-Lo es un mujerón. Yes, okay. Y si este mujerón pide, tienen que darle, sí. Tienen que mantenerla porque... Si su mamá está en el hospital, ¿cómo va a cumplirla ya? Oye, imagínate la fila de hombres que quieren estar con ella. Pero y... no todos son como Ben Affleck. Y qué hombresotes, Pechocha, o sea, digo yo, Ben Affleck, ponte las pilas, porque así como te dejó una vez, te puede dejar otra vez. Por eso digo que Jennifer... Sí, dejó a Marc Anthony, Pechocha, digo que para mí Marc Anthony también feo, pero para otras mujeres se les cae la baba y que el flaco de oro y que no sé qué, mira, dicen que Marc Anthony... Que eso fue un compromiso. ¿Un compromiso? Sí, un acuerdo, que ellos dijeron, nos vamos a casar, tenemos unos hijos y luego nos divorciamos. No creo. Claro yo. Que sí, ¿quién era Jennifer en ese entonces? Porque apenas agarraba fama. Hay mujeres que babean por Marc Anthony. Claro, su novia actual que tiene
también, 23 años menos también que... está bien jovencita la muchacha. A mí se me hace una de las mujeres más hermosas del planeta. Sí, pues fue Miss Paraguay, ¿tiene? O Miss no sé quién. No, creo que sí es una Miss Panamá, sí, creo. Sí. Pero unos dicen que tiene cara de bagre, no sé cómo sean los bagres o las mojarras. La bocona. Que porque está muy bocona, ay, la nariz pues, bien chiquita. Oye, pero a mí se me hace una mujer muy guapa. Por lo que te acabo de decir, si Marc Anthony dicen que calza grande, como dice Pamela Chu, flaco desnalgado, riatón asegurado, oye, pues tiene que agarrarse una mujer, hey, que tenga boca grande. No se vayan a llevar un chasco. Como, sí, un chasco. Porque eso de que la Pamela Chu dijo, no todos son iguales. No todos son iguales, pero yo sí he comprobado eso. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema, bueno, ¿verdad? Pero pues con esa yeguota de Jennifer López, esas caderotas. No, pero yo digo que sí le dio un break. Le dio un break al pobre Ben Affleck. O sea, fumando nervioso, ¿qué va a pasar? Mi vieja me está apurando que quiere casarse. Pero mi mamá en el hospital, cuando se trata de tu mamá, no hay poder humano que te pueda decir que es más importante tu casa. Ah, no. Por eso te digo, estaba fumando todo desesperado porque tenía que cumplir en la boda. Pues la verdad yo te digo que sí hay que cumplir, ¿verdad? Pero como dices tú, cuando es una emergencia, la mamá, un accidente o algo, pues si ahí tranquilízate, apoya a tu marido, y es una situación que pues nadie la planeó, claro, y nadie quiso que sucediera. Pero bueno, ojalá y este matrimonio dure muchísimo, porque no quiero en un dure próximo... Dure lo que dura, dura. No quiero en un próximo programa estar dando la noticia de que este matrimonio no duró nada. Le deseamos lo mejor a J-Lo y a Ben Affleck, ¿verdad? Que duren muchísimo, porque pues la Jennifer Garner también estaba bonita. A mí sí me hacía muy guapa. Sí, muy guapa y con mucha clase y todo, y mira... Goodbye. Bueno, pero los problemas de ellos fueron por el alcoholismo de Ben, él lo admite. Sí. Pero y bueno, Ben siempre estuvo enamorado de esta otra Jennifer. Nunca lo olvidó. A lo mejor ese era su alcoholismo, ¿no? Fue Rebound, la conoció en las grabaciones de Daredevil y fue como sí, que... Pero bueno, muchísimos mejores deseos para ella, les deseamos lo mejor y que vengan muchos años más. Vámonos a otra cosa, ¿cómo vamos de tiempo, señor productor? Vámonos a otra cosa con nuestro... Nuestro queridísimo niño Cristian Nodal, porque es un bebé. Oye, nos tocó hablar de puros 23 años. Ya la sí, novia, bueno, de Gerard. Jennifer tiene 53. Bueno, no, sí, pero acuérdate que la novia de Marc Anthony, luego la novia de Gerard y ahora nuestro queridísimo Cristian Nodal también, oye, 23 años. Sí, va a cumplir 23. Wow, yo me quedo impresionado, este es un chavito. Pues lo vimos aquí hace, bueno, el año pasado vino, va a venir este año, pero la primera vez que lo conocí tenía 18. Entonces, ¿qué? ¿Cuando empezó su carrera, su hit, tenía 15 años o qué? Tenía como unos 16 años. Todavía se le, veía la vocecilla, así que apenas no, empezaba. Ni barba tenía, un tatuaje lo veías. Ay, se miraba bien bonito. O sea, sí, se miraba inocente Cristian Nodal. Bueno, cuando empezó su carrera. Pero o sea, inocente puede ser todavía. Ay, por favor, Dios santo, Roncan. Mira, ahorita parece de esos de la Mara Salvatrucha, la verdad. Y precisamente, pues, por eso estamos hablando de Cristian Nodal, porque subió a su red social de Instagram una historia donde aparece sin tatuajes. Desafortunadamente era un filtro, maquillaje o no sé qué cosas. Yo que pensé que era verdad, bueno, y ya se los quitó por fin. Muchísimas fans de Cristian Nodal empezaron a poner comentarios, te miras bien guapo, que no sé qué, que fue y que vino, halagos y todo, pero oh, surprise, después ya volvió a subir más historias y eso, y todavía sigue con su cara toda tatuada y parece de esas personas que acaban de salir de la cárcel, ¿verdad? Que no tienen cosa más que rayarse y... Ay, no, todos los rayados están en la cárcel. No todos, pero la mayoría sí. Pero de aquí yo le quiero mandar un mensaje a Cristian Nodal, por favor, mijo, estás jovencicito. Yo lo que me imagino y lo que opino es de que él necesita ayuda psicológica, porque sí, ¿por Ronquita? Porque eso de estar rayándose la cara y tatuajes, oye, nuestra cara es nuestra presentación, digo. No solo eso, yo creo que si tienes creencias religiosas, tu cuerpo es un templo, se supone que no lo debes mutilar, ni rayar, ni nada, pero cada quien su gusto, mi sí. Claro, cada quien su gusto, pechocha, digo, yo en lo personal,
No me haría tatuajes, y si me llegaría a hacer un tatuaje, tendría que tener un significado y no sería en la cara ni en partes de mi cuerpo que se mirara. O sea, tendría que ser en la espalda, en algo donde esté cubierto, porque, bueno, digo, a Christian no le importa porque tiene los millones es multimillonario, gracias a Dios le ha ido muy bien en su carrera, y los tatuajes le van y le vienen a él, ¿verdad? No le afectan en su imagen. Bueno, eso cree, pero yo creo que los fans, yo no iría a ver a Christian Nodal. Pero hay mucha gente que lo sigue yendo. Bueno, sí, lo sigue yendo a ver y todo, pero para mí es muy... Mira, te voy a decir una cosa. Ajá. Ni todos los tatuajes te hacen un criminal, así como una corbata no te hace un ser. No. Un buen ciudadano. No te hace ser un criminal, y no estoy juzgando que porque tengas tatuajes ya eres criminal. Pues dijiste, digo, que todos los que están rayados salen de la finca. La mayoría, pechocha, la mayoría que están privados de su libertad. Mi tatuaje. Bueno, como te digo, si lo tienes guardadito o eso, no pasa nada. O algo bonito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo familiares que tienen sus tatuajes bonitos, coloridos, así. Es otra cosa diferente. Me voy a hacer un 100 pies, el Adela. No, pero te puedes hacer una mariposita o cositas bonitas. No, entonces, yo por la cara que tengo. Pues precisamente ahí, o sea, te puedes hacer algo bonito, que dices tú, coquetón, femenino, pero ya rayarte la cara con cosas que... Pues yo ni sé ni lo que, ¿qué es lo que tiene en la cara? No, que tú y que... No, son los tatuajes que tiene en la cara, uno el se queda... El que yo le conocí es el que tiene aquí en la nariz y los pómulos. Ajá. Que viene de una tribu al norte de México, de Chihuahua, sí. Que eso quiere, bueno, cuando lo iniciaron, porque se llama que inician, era para la prosperidad y el bienestar y para que lo cuidaran de todas las malas vibras. La chava se lo hizo como con henna. Cuídate de Belinda, de que se tenías que cuidar. Como con henna. Sí. Y él al siguiente día o despuesito fue y se lo hizo de verdad. Pero tiene también, ¿te acuerdas que tenía uno que decía, sí, Utopia, que era como el disco de Belinda? Bueno, pues también se lo cubrió. O sea, tiene varios. Tiene uno que dice Forasteros, que fue el grupo donde él inició su carrera artística. O sea, tiene varios. Mucho. Wow, yo la verdad no estoy a favor. Y son los únicos que me alcancé a contar. No estoy a favor de los tatuajes, digo, cada quien, mis respetos, quien se los quiera hacer, ¿verdad? No los juzgo, pero yo personalmente, Izzy Garza, no me haría un tatuaje. Pero bueno, ojalá y este niño Christian Nodal, como estamos viendo en las imágenes, pues decida cambiarse esa imagen. Pues no creo que se pueda ya, pero ojalá un día un buen maquillaje le cambie la cara. Oye, Pechocha, ¿qué crees? Pues el tiempo apremia. Definitivamente ya nos tenemos que despedir. Perfecto. Y no nos queda más que agradecerle a nuestro bello público que nos da la oportunidad de, pues, hacer este proyecto para ellos, y tal cual así les pedimos todo su apoyo, que nos dejen sus comentarios, compartan esta programación, este programa, ya que hacemos un gran esfuerzo para venir a grabar para ustedes este contenido. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en mi canal de YouTube y en las redes sociales de mi queridísima Ronquita, que aquí están apareciendo en pantalla, mi querida. ¿Puedo mandar un saludito? Definitivamente. Vamos a mandar un saludo para Nanette, también para Isela Karina, para Joana Almanza y para el señor Rico allá en la ciudad de Reynosa. Estos me los mandaron la semana pasada, los estoy enviando hoy, pero no olviden, como dijo Isi, seguirnos en nuestras redes sociales y pues darle like, suscribirse también. Así es, suscríbanse, de favor les pido, a mi canal de YouTube Isi Garza, ahí comenten, también vamos a estar subiendo este programa en YouTube y directamente en Facebook para que nuestro público y nuestros seguidores lo disfruten. Es un honor y un placer haber estado con ustedes. Mi querida Ronquita, ¿algo más que quieras agregar? Te vas a comer todo esto, Danny Boy. Al rato llego. No, gracias, como siempre, besos. Te amo. Ay, mi Ronquita bella, besitos, te quiero, Pechocha. Y gracias te, a nuestro y te lo aseguro, te lo digo sinceramente, te agradezco muchísimo y aprecio mucho que estés aquí conmigo, porque yo sé que haces un gran esfuerzo. Tú sabes todo lo que pasa detrás de cámaras con mi vida loca.